Sin duda el cielo es el mejor lugar para soñar y volar, y las nubes el mejor lugar para aterrizar cada uno de los sueños que desde muy pequeña tenía Elizabeth Abadie. Ella quería ser piloto aviador como su papá. Alguna vez quiso ser astronauta, pero un sueño le ayudó a decidirse a dedicar su vida entera a volar aviones. Siempre fue lo que quise, nunca pensé en otra cosa. Sí, yo me acuerdo que desde chiquita que me preguntaba a mi papá y le decía, no, pues quiero ser piloto. Me dice, no, y después policía o bombero. No, yo quiero ser piloto, ¿no? O sea, siempre fue algo que deseé mucho. No sé si porque la familia, o sea, mi papá era piloto, no lo sé, pero siempre se me antojó. Recuerdo que alguna vez como que soñé o me imaginé, no lo sé, que fumé, ¿verdad?, en la noche, porque sí sentí que salía yo al espacio exterior, pero empecé a sentir como mucha angustia de no poder regresar. Entonces dices, no, se me hace que astronauta no. En la escuela le hacíamos un poco bullying, ¿no? Porque como tiene el pelo rizado, pues le preguntábamos qué iba a hacer ella con el tema del pelo. Ella siempre se vio vestida de capitán, ¿eh? Ella siempre se soñó ser piloto. Siempre. Ella decía que cuando ella saliera de la escuela iba a estudiar aviación. Su convicción por ser piloto la llevó a soportar algunas risas de sus compañeras de escuela. No era común que una mujer quisiera estudiar eso. En cuanto terminó la preparatoria, ingresó a la escuela de aviación a estudiar la carrera de piloto. Otras chicas de su edad lo intentaron también, pero no pudieron terminar. Ella tenía definido su objetivo y, con coraje, entrega y disciplina, características que la definen, luchó por lograrlo. Yo tuve el honor más bien de conocer a Liz en 1978-79, cuando iniciamos el curso de para piloto privado en la Escuela de Aviación México. Activa, muy ilusionada, muy contenta en lo que empezábamos, todos estábamos jóvenes, teníamos escasos 18, 19 años cuando iniciábamos, pero Liz en sí, ya ves que haces tus grupitos ahí siempre en las escuelas, y nosotros nos llevamos muy bien. Era una persona muy estudiosa, de familia. Nos tocó entrar en el mismo grupo, esto fue en diciembre del 80. Ahí convivimos, ahí fue un grupo de pilotos, éramos aproximadamente 10, y nosotros éramos de los más jóvenes, entonces como que teníamos más temas en común. Y a partir de ese tiempo, pues nos empezamos a tratar, a conocer, y ya llevamos muchos años. Elizabeth nació dentro de una familia de pilotos, pero ella se tuvo que hacer, ella tuvo que estudiar, y ella como mujer, en la época que le tocó estudiar, pues era el doble de difícil para una mujer poder ser piloto. No había mujeres ni siquiera como copilotos en las compañías. Entonces, desde la escuela se tenía que esforzar el doble que un muchacho que estudiara normalmente la carrera. En preparatoria, que después del segundo año tú tienes que elegir área, y a nosotros nos preguntaban, era una escuela de puras mujeres, y nos preguntaban qué íbamos a estudiar cuando termináramos la preparatoria, y dependiendo de la carrera que íbamos a escoger, era el área 1, 2, 3. Uno era físico, matemáticos, dos era biológicas, química, biología. Y entonces ella dijo, sí, yo voy a ser piloto. Obviamente, cuando ella lo dijo, todo el mundo dijo, sí, cómo no. Pero nadie lo... Nosotras como amigas sabíamos que tenía muchas posibilidades de hacerlo, muchas posibilidades. Cuando nosotros terminamos la preparatoria, ella inmediatamente entró a la escuela de aviación. Ella estaba determinada a hacerlo, no había duda, no había ninguna duda en su deseo de ser piloto. No había opción B. Su empeño en lograr ser la mejor y demostrar que esta es una profesión de oportunidades y no de género la ha hecho triunfar. A finales de los años 70, las mujeres que querían trabajar en la aviación podían aspirar a ser sobrecargos, pero no pilotos.
Elizabeth enfrentó con mucho empeño el reto de entrar a un ambiente de hombres en una época en la que socialmente algunas actividades eran consideradas inapropiadas para las mujeres. No lo sentí como tal, o sea, porque todo mi proceso yo siento que al paso del tiempo lo veo ahora que mi papá me preparó. En ese entonces no lo entendía yo así, pero bueno, creo que esa preparación me sirvió para lo que yo me iba a enfrentar. Pero como te digo, yo nunca lo conceptualicé como porque soy mujer, sino yo veía que a mis compañeros les exigían lo mismo y todo, entonces pues yo dije, pues sí, así está de difícil y todo, pero porque lo mismo me exigían a mí que le exigían a mis compañeros. O sea, yo no sentí diferencia de que me exigieran más a mí. Desde que llegó a la escuela y ser una mujer entre tantos hombres, yo creo que el impacto sí, digo, a mí se me haría difícil como mujer, ¿no? A lo mejor. Pero sí el hecho de que ella se haya abierto camino entre un mundo de hombres de la aviación, porque antes era mucho más severo que ahora, pues. Entonces sí es de reconocerse, porque, pero gracias te digo a su actitud, a darse a respetar ante toda la gente y no darle para atrás para nada, pues a seguirle adelante, porque de ser, como yo la conocí, un estudiante ahí en la Escuela México, ahorita creo asesor e instructora en el 787, digo, creo que no cualquiera. Nunca perdió su toque femenino, ¿sí? Muy consciente de que estaba en un mundo que para ese entonces era para los hombres. Sin embargo, yo creo que sí, en aquella época le costó un poco de trabajo, pues, el interactuar con puros hombres, pero lo supo hacer y lo supo hacer muy bien, porque poco a poco se fue abriendo camino y, muy importante, pues, le abrió paso a las nuevas generaciones. Había bastante rechazo, había habido siempre rechazo en contra de la mujer. Posiblemente las otras dos chicas que estuvieron anteriormente ella no aguantaron, no soportaron la presión y pues definitivamente se salieron. Ella aguantó la presión, la insistente agresividad en un momento dado y además pues el venir de una familia de aviadores, desde su padre, sus hermanos, pues yo creo que eso le dio más la voluntad y siento yo que la voluntad de ella en sí de demostrar que sí podía. Yo nunca lo pensé así, nunca lo visualicé así y bueno, yo creo que a lo mejor porque tengo hermanos y entonces sabía yo cómo convivir un poquito con ellos. Y eso, pero no me fue difícil, o sea, sí recuerdo de después platicando con otras compañeras que han comentado que les fue difícil, que no era tan fácil tratar con los muchachos. Yo digo que a lo mejor también soy un poquito, o era yo un poquito inocente, ¿verdad? Porque, como te digo, yo no sé alburear, entonces sí me daba cuenta después cuando veía yo que se estaban riendo, dije, pues, ¿de qué se ríen, no? No entendía yo los albures, entonces siento que por lo mismo, pues, también no sentí quizá mucho rechazo o que te sientan ni en cuenta. Yo creo que debió haber sido un reto. Sin embargo, ella mantuvo, como yo te decía, ella mantuvo su feminidad. Ella nunca quiso competir con los hombres a nivel de hombre a hombre. Siempre se hizo respetar, se hizo ser, bueno, sí, somos compañeros, pero yo soy mujer, necesito un trato diferente. Y como te decía, no seductor, no yo soy la princesa y me vas a tratar bien, sino de igual a igual, de compañeros, de respeto y yo nunca la oí quejarse de ninguna circunstancia o de algún incidente que haya pasado mientras ella estuvo entrenando, mientras estuvo trabajando. Siempre oí que fue, que ha sido muy respetada. Su familia nuclear de donde ella viene la entienden muy bien porque todos, la mayoría de ellos se dedica a esto y su familia que ella formó con su esposo, su esposo también la apoyó para poder realizar y de alguna manera también los hijos la apoyaron para que ella se realizara en su trabajo.
Las soñadoras como Liz obtienen su éxito con muchas horas de trabajo y sacrificios. Gracias a su capacidad, destreza, compromiso, ha tenido el reconocimiento por su esfuerzo. Elizabeth prefiere referirse a retos que a fracasos. Las soñadoras como Liz obtienen su éxito con muchas horas de trabajo y sacrificios. Gracias a su capacidad, destreza y compromiso, ha tenido el reconocimiento por su esfuerzo. Elizabeth prefiere referirse a retos que a fracasos. Ama tanto su profesión que no siente que haya tenido que sacrificarse. Sin duda, el apoyo de su esposo ha sido determinante en lograr lo que se ha propuesto. Tenemos muchas anécdotas porque ahorita ya es un equipo, uno de los más grandes, bueno, más moderno de Aeroméxico, que es el Dreamliner. Pero antes, cuando estaba de comandante del avión del 37, vamos a decir, es que ya sí va mucho más. La veía 5 días al mes. Ahorita ya la veo, va mucho más tiempo. No es queja, claro, ¿no? Pero ya cambió la forma de ser. Entonces, con los niños siempre nos acostumbramos a estar solos. Siempre tuvo la confianza de vivir así, ¿no? Y estaba bien. Entonces, a veces, cuando está mucho tiempo aquí, sí, de repente... ¿Y por qué no se va de vuelo, no? Pero es una buena forma, claro, ¿no? Observábamos que ha tenido que hacer un doble esfuerzo en todo. Entonces, igual ha tenido que hacer un doble sacrificio en todo, sobre todo como mujer. Hubo un momento en que ella tuvo que tomar una decisión muy difícil, que fue la maternidad, porque eso podía interrumpir su carrera. Afortunadamente supo combinar muy bien todo. Fue a ella muy difícil. La ruta tuvo una ruta crítica muy fuerte porque pues había mucho rechazo para verla en una cabina. A veces me causaba gracia y a veces me causaba mucha molestia porque no entendía yo por qué no podía estar dentro de una cabina, porque en resumidas cuentas somos aviadores a nivel mundial, que hay muchas mujeres ya volando y muchas mujeres a nivel de comandantes y de instructoras, como los hay en Aeroméxico ahora. Ella nunca se rindió ante la adversidad. Cuando Aeroméxico tuvo un recorte, le tocó a ella y ella buscó en otra línea y en otra línea se hizo la primer comandante de Latinoamérica. Aeroméxico tuvo su receso, llamémoslo así, en 1988, donde cerca de 500 pilotos nos fuimos a buscar trabajo por fuera, entre ellos Liz, y no tuvo ningún problema en contratarse para otra empresa. Fue su primera vez que la contrataron como comandante de un avión. Pues batalló, sufrió el recorte, entró a trabajar a otra compañía que se llama Aeromar. Y me cuenta situaciones simpatiquísimas de que tienen un avión que se llama ATR. Entonces, pues llegar de un tipo de avión a otro avión y a los procedimientos, pues siempre salen cosas chuscas ahí. Pero le siguió adelante, pasaron años y la retomaron en Aeroméxico. Trato de ser disciplinada, trato de ser, de hacer lo mejor mi trabajo, aparte que me gusta que sea lo mejor posible, ¿no? O sea, sí trato de llevar un buen ambiente de trabajo y todo, pero tampoco que se relaje tanto que esto sea una fiesta, ¿no? O sea, sí venimos a trabajar, venimos a pasárnosla a gusto, pero todo dentro de cierta disciplina. Mientras cada quien haga su trabajo, yo los dejo que desarrollen, ¿no? Pero sí hay que centrarnos en determinado momento a pláticas con ellos y yo les digo, mira, vamos a hacer las cosas como está escrito, no es como yo diga ni nada, así está escrito y así lo hacemos. Yo creo tomarlo como reto, ¿sí? O sea, más que obstáculos son retos, de que dices, sí, voy a poder y tengo que hacerlo bien y tengo que ser la mejor en lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, te digo, quizá, seguramente no soy la mejor, pero yo trato de ser la mejor, ¿no? Y yo creo que eso te mantiene y te digo, verlo como un reto de sí se puede, sí lo voy a lograr, yo creo que eso es lo padre. La carrera de aviación requiere de una gran dedicación y un estudio permanente. Liz, por su esfuerzo, hizo que obtuviera el grado de capitana o comandante, que es la máxima autoridad a bordo de una aeronave. Es la tercera mujer piloto en la historia de la aviación mexicana.
la primera comandante piloto aviadora en Latinoamérica. Su compromiso con la aviación la ha llevado a compartir sus conocimientos a los demás, ya que es instructora en la aerolínea que trabaja. Mi meta era llegar a ser capitán. Nunca pensé que iba a llegar a ser capitán o comandante del avión más moderno que hay ahorita en el mundo, la verdad. O sea, sí pensaba en llegar a ser capitán, quizá asesor. Dije, bueno, si me va muy, muy bien, quizá hasta jefe de pilotos, ¿no? Pero yo creo que he logrado, o sea, lo que he querido, ¿sí? O sea, llegar a ser comandante de una aeronave maravillosa, ¿no? Y también la parte administrativa, también estuve un rato en esa parte administrativa, dijéramos, no como jefe de pilotos, pero sí con un encargo por ahí muy especial, que es factores humanos, que es muy, muy interesante. Todo mundo piensa que volar es una maravilla, es todo. Si no le gusta a uno, va a sufrir a uno mucho. Entonces, sí tiene uno que tener el apoyo de la familia. Para esto hay que tener la alegría, el gusto, el sacrificar muchas cosas, entre ellos mucho tiempo, porque hay que estudiar mucho. El aviador tiene que estudiar mucho, es una carrera de estudio, porque cada 6 meses a un año expone uno el futuro. Tiene uno que pasar adiestramientos dentro de las empresas y ahí se encuentra y se demuestra si está uno capacitado o no, no tanto con la habilidad de vuelo como en el conocimiento. Se requieren muchos conocimientos, mucho estudio. Lo hizo sin quererlo hacer. Ella perseguía su sueño, ella quería ser piloto, ella no vio ningún obstáculo en ser piloto y de ganancia secundaria vino esto de que les abrió las puertas a muchas mujeres. Parte de mi labor como instructora es el enseñarles a operar el equipo. No es que yo los enseñe a volar porque ellos ya saben volar, pero es enseñarles a operar el equipo, operar las rutas que volamos, porque cada ruta tiene su particularidad, ir a Europa, ir a Asia, ir a Sudamérica, cada uno tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces, esa es en la parte que yo entro realmente. La experiencia, el bagaje, como usted dice, es lo que ha venido a abrirle las puertas. No por algo ha tenido los puestos dentro de Aeroméxico, fue jefa de factores humanos. Y ser jefa de factores humanos en una empresa aérea de las dimensiones de Aeroméxico es muy importante, porque está bajo su cargo la disciplina en cabina, con los factores humanos de la cantidad de aviadores que ahora son, bueno, en su momento eran de haber sido 1,000, ahora son 1,050 aviadores. Ahorita ella nada más tiene el cargo de instructora del 787, pero durante mucho tiempo fue jefa de factores humanos en Aeroméxico. Y su capacidad de conocimiento y su dedicación. De amor al trabajo, lo que hacen es un trabajo muy duro, un trabajo también peligroso, porque tú cuando tomas el avión, nada más yo, en este caso, pienso que va a haber buen sistema de entretenimiento, de películas, que la comida, bueno, va a estar buena, que el vuelo va a ser corto porque yo fumo mucho, que me va a faltar nada más 10 horas sin fumar y nada más, ¿no? Pero yo no me preocupo de nada, ¿no? Y cuando voy con ella, menos, digo, ¿no? Y con los demás, tampoco, ¿no? Para Elizabeth, la carrera de aviación requiere de mucha vocación con la que frecuentemente se nace. Uno de sus grandes méritos ha sido el abrir brecha para que otras mujeres puedan estudiar, trabajar y ser capitanas de aviación para que construyan sus sueños. Yo creo que hay de los dos, pero más yo creo que nace. O sea, esto es de mucha vocación, te tiene que gustar mucho, porque si no vienes a sufrir. La verdad es que es un trabajo que requiere estudio, requiere mucho sacrificio, sacrificio con la familia, sacrificio en de que pues no tienes fiestas, y pero tengo sobre todo disciplina contigo mismo, sobre todo cuando vas a tener vuelo, preparar. O sea, no es de que yo ya fui 3 veces a Madrid y no vuelvo a estudiar, ¿no?
cada vuelo hay que estudiar, aproximadamente cada entre 6 y 8 meses tenemos que volver a presentar exámenes de todo, o sea, teóricos, prácticos, y si no los paso, pues gracias por participar. Entonces todo el tiempo tienes que estar estudiando, preparándote, o sea, no es algo que ya entré y ya, ¿no? O sea, sí creo que se requiere vocación, naces con eso. Yo les agradezco porque sí hay mucha gente, la verdad, como platicábamos hace rato, que ha hecho mucho más cosas que yo. Yo la verdad es que solamente he hecho lo que a mí me gusta. No es así como pensando en que, ay, voy a abrir brecha, ay, voy a... No. Es simple y sencillamente hacer lo que me gusta, tratar de hacerlo bien, y bueno, agradezco a la gente que se fija en mí y que me hace esos reconocimientos, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente muy valiosa en muchos campos, digo, que hacen su mejor esfuerzo y que también vale la pena reconocérselos. Por el carácter en sí un tanto extrovertido y con cuidado que tenía Liz, le ayudó a llevarse con nosotros, ¿no? Pero pues éramos alumnos ahí. Ya entrando a una compañía, entrando a un trabajo, es muy difícil, lo era más aún hace 30 y tantos años, desarrollarse como mujer, porque es un mundo que estaba casi pues solo para nosotros los hombres, ¿no? En mi caso ha sido una amiga entrañable de tantos años desde la escuela. No le creíamos, pues porque no había mujeres piloto, ¿no? Era como algo que pues rompía un paradigma. Una profesional 100%. Una mujer que ha dedicado su vida a aprender y consecuentemente a practicar y a poner en práctica todos sus conocimientos y sus habilidades. Como habilidad de vuelo, excepcional. Me consta, porque voló mucho conmigo, los conocimientos con la habilidad de vuelo hacen a un aviador profesional, que es ella. Elizabeth recibió un reconocimiento de la Cámara de Senadores porque, con su ejemplo, ha contribuido a que haya más equidad de género en la aviación y ha pintado el cielo de rosa y muchos otros colores. Siempre es estimulante que lo reconozcan a uno. En su misma compañía, en Aeroméxico, en donde está, la han reconocido como asesora. Ella, ahora parte de sus responsabilidades es capacitar a sus compañeros. Pero para ella la máxima satisfacción es personal, es del deber cumplido, del trabajo bien hecho y de ser responsable por las vidas que ponen la confianza en sus manos y llevarlas a buen fin. Esa es la satisfacción que encuentra. Y al final, estando con su familia, es una gran satisfacción para ella. Elizabeth siempre ha sido muy sencilla y quienes la conocen la consideran una excelente esposa, amiga y extraordinaria mamá. A pesar de todo el conocimiento que ha atesorado a través de los años y los puestos importantes que ha ocupado, considera que no hay gran mérito en hacer lo que a ella le gusta. Como amiga es extraordinaria. Yo tengo anécdotas con ella fabulosas. O sea, ella siempre está dispuesta a ayudarte. Mi hija estudiaba en Nueva York. Uh-huh. Y Liz, cada vez que tenía oportunidad de ir a Nueva York, me la invitaba a cenar. Entonces, para alguien que está estudiando solita en Nueva York, Liz iba y la invitaba a cenar, a comer, a convivir con ella. Entonces, eso es algo que tú no tienes con qué agradecérselo a Liz. Siempre quiere resolver los problemas. Siempre, si está en su poder ayudarte, ella siempre te va a ayudar. Siempre le ve el lado bueno a las cosas. Liz es una persona transparente, es una persona que se entrega, noble, extrovertida, alegre. Ella siempre tiene una alegría en la cara sensacional. Ha sido una persona de retos, que planifica, administrada. Es una persona que se preocupa por los amigos, que siempre estamos en contacto, que se preocupa por preguntar cómo está la familia, así mismo nosotros. Es una persona que se entrega en confianza con los amigos, que habla con la verdad. Ella se interesa mucho
por los temas de bienestar de sus hijos, se interesa porque ellos puedan tomar decisiones, así como lo hizo ella, uh-huh, para tomar su carrera. Y te voy a decir, es una mamá consentidora, porque trata de que sus hijos puedan lograr de una manera más fácil lo que ellos están buscando. Uh-huh. Por ejemplo, Anita, que quería estudiar alemán y que quería ir a Alemania, pues le facilitó el camino. Ahora que Tito está aspirando a ser piloto también, uh-huh, lo está apoyando en todo. Ella es una amiga muy leal, es una amiga que siempre está en su presencia, siempre, tú siempre sientes a ella que es solidaria contigo. Como amigas de Liz, para nosotros nos hizo copartícipe de sus éxitos, de sus logros. Yo quisiera ser así, ya sabes, la mamá que pintan y el rollo, pero a veces es difícil porque no estás. Siento que yo, el papá es el consentidor, siento que yo soy la que llega y impone reglas, también por mi trabajo, y yo creo que la disciplina es, ayuda mucho en la vida. Entonces, a veces sí siento que, ya llegó mi mamá, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaban muy chiquitos mis hijos, me preguntaban, ¿y cuándo te vas a volar, mamá? ¿No? O sea, de que ya es hora de que te vayas. Elizabeth Abadie ha sido siempre una soñadora, y para cuando llegue el día en que tenga que dejar de volar y aterrice por siempre y con los pies en la tierra, ya tiene preparados muchos sueños más que construir. Yo creo que estoy plena, y bueno, parte de lo que sigue tristemente es pues la edad de, estoy cerca ya de la jubilación, aproximadamente 4 años, o sea, nosotros a los 60 años nos dicen gracias por participar. Estamos en espera de que cambien las leyes, pero vía de mientras, a los 60 años te dicen gracias. Entonces, pues la idea es tratar de hacer lo que otras muchas cosas que también me gustan, como es sembrar. Por cierto, ya cosecho mis chayotes, ¿verdad? Mis acelgas. O sea, sembrar, no sé, hacer la cuestión toda esa ecológica. Sí me gustaría transformar mi casa en autosustentable, no sé, cursos de fotografía. O sea, hay otras muchas cosas que me gustaría hacer. Lo que ella se ha impuesto en sus metas, lo ha logrado. Entonces, claro que nosotros a veces soñamos con metas medibles, ¿no? Pero yo creo que definitivamente ella, de lo que soñó, lo ha ido realizando y a base de esfuerzo. La veo en 5 años ya retirada, contrando todavía su capacidad de conocimientos. Ojalá en ese momento pueda seguir teniendo algún puesto dentro de la empresa, o la autoridad aeronáutica lo manda a llamar para que venga a fortalecer los conocimientos y las líneas de los inspectores de vuelo de las líneas aéreas mexicanas. Sí, creo que Liz es una soñadora, y sin soñar tú no logras nada.